el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat la proposta d'estratègia valenciana per a la recuperació amb 14 projectes tractors pel valor de 12.000 milions d'euros per a impulsar la renda, l'ocupació i el benestar en la comunitat valenciana. Señoras y señores, un camino propio. Eso es lo que necesitábamos y eso es lo que marca esta estrategia. Un camino que atiende las singularidades, las necesidades y las aspiraciones de nuestra propia realidad. Esta estrategia valenciana de recuperación es un comienzo, es un inicio, es una operación dinámica en la que evidentemente, permanentemente, habrá evaluación y nuevas propuestas, nuevos impulsos. Els 14 projectes han sigut seleccionats des d'una doble perspectiva, la seva capacitat per a captar fons en processos competitius i la seva competència per a impulsar la renda i l'ocupació a curt, mitjà i llarg termini. Comenzamos juntos el camino y lo vamos a recorrer juntos. La distribución de los recursos responde a prioridades europeas y españolas. Recordar, resiliencia, sostenibilidad, digitalización. Esas grandes líneas estratégicas europeas coinciden con aquello que desde la Comunidad Valenciana queremos impulsar. Son actuaciones que promueven transformaciones estructurales mediante el impulso a la transición verde y digital, la búsqueda de una recuperación inteligente, inclusiva y protectora. En concret, els projectes per a la transició ecològica aglutinen el 39,3% dels recursos, quasi 4.900 milions d'euros. Les iniciatives enfocades a la transició digital reben el 29,1%, més de 3.600 milions d'euros. Per altra banda, les propostes per a reforçar la cohesió social reben el 24%, el que implica més de 2.800 milions d'euros, i els treballs destinats a ciència i coneixement absorbeixen el 7,6% del total, al voltant de 900 milions d'euros. La estrategia valenciana de recuperació va mucho más allá de los fondos Next Generation y contempla todas las líneas de actuación existentes con un objetivo: llegar a movilizar hasta 21.000 millones de euros en el periodo 21-27. De los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España en esta primera etapa, en estos tres próximos años, la Comunidad Valenciana aspira a gestionar al menos el 10%, es decir, 14.000 millones de euros en tres años. Es tracta d'un repte mayúscul, ja que suposa l'execució d'una quantitat 5 vegades superior en una cinquena part del temps. Eso nos impone un mandato crucial, un mandato resumible en una palabra que debe ocupar el centro de la escena pública en este tiempo crucial. Esa palabra es gestión, una gestión eficaz, ágil y coordinada, una gestión que trascienda viejas barreras, una gestión capaz no solo de gastar, sino de crear. Ara, el que és necessari, segons el cap del Consell, per a materialitzar una resposta, és una actitud d'esforç, unió i de confiança.